Adrián Corol. ¿Te acordás cuando hace no mucho vos necesitaste ir a comprar una impresora a sí, una casa de computación? Y vos me acompañaste. Y yo te acompañé y después decimos, pero esta impresora y el toner y el cartucho. No, la amo, ¿eh? La crees, ¿no? Sí, pero mucho. Viste que eso quedó tan atrás. Eso. No. Y fue hace, parece que fue ayer. Sí. Es la impresora muy linda, muy imprime muy lindo, muy lindos textos que escribís en el Word y demás. Sí. Pero estamos ya en la era de la impresión 3D. Esto quiere decir impresoras que te permiten crear, recrear, lograr los mismos objetos que vos ves en la pantalla de la computadora, pero con volumen. Y cuando hablo de impresora 3D, me puedo ir literalmente muy lejos a pensar que se puede llegar a imprimir en concreto material para viviendas. Hay algunas que en chocolate, hablando de chocolate, te pueden llegar a hacer figuras que tengan que ver con chocolate, replicar algunas esculturas o algunas artesanías o algunas de todo, pero la utilización que le están dando a nivel humano, humanitario, uno pensó enseguida en la cuestión médica, en las cuestiones de prótesis, por ejemplo, para veteranos de guerra y demás. Y esta semana tuvimos una noticia que fue tan buena, tan linda, que nos conmovió, nos llamó la atención a todos, que fue la historia, esta historia de un chico llamado Felipe, que le faltaban los dedos en la mano izquierda y que necesitaba una prótesis que en mercado tiene un precio de $42,000. Y nos enteramos también que no muy lejos de acá, de la radio, en el barrio de Palermo, en un lugar donde hay impresoras de este tipo, impresoras 3D, que hay en el mercado, después vamos a charlar esto, se consiguen ya en el mercado las impresoras 3D, pero que en este lugar funciona como un café, como un bar, el viejo café donde vos ibas a tomar un café y conectarte a internet. Bueno, acá además tenés la posibilidad de trabajar con diseños y más en 3D. Y desde ahí se pudo llevar a cabo con el apoyo de dos grandes entusiastas y creativos y sobre todo inventores muy jóvenes, la solución al problema de este chico Felipe, al cual le faltaban esos dedos en la mano izquierda, y fue la recreación, la creación de una prótesis por medio de esta. ¿Los chicos se abocaron a esa creación sabiendo de la historia de Felipe? La historia de Felipe, a través de la mamá que se llama Ivana. Yo te lo podría contar, tengo muchísima información, pero dije, voy a ver si un domingo al mediodía puedo hablar con uno de estos chicos, que además está en el diario de hoy, domingo, que todo el mundo lee, porque se conocieron finalmente quienes crearon la prótesis y quien la recibió. En realidad, Gino Tubaro, quien es el que está del otro lado de la línea. Gino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muy bien. Bien. Acá tratando de recrear la historia. Si me ayudás y le contamos rápidamente a la gente que nos escucha una pregunta que nunca te hicieron en estos días, ¿qué es una impresora 3D? Bueno, una impresora 3D es el proceso donde uno puede diseñar en una computadora un objeto tridimensional en programas muy simples y básicos, y después lo lleva de lo que sería capa a capa. Por ejemplo, un objeto tridimensional es un cubo. Si un cubo lo cortamos en fetas tan chiquitas que lo podés separar en capas, podés mandar estos datos de capa a lo que sería la impresora 3D. Que no tiene tinta, por ejemplo, tiene un PLA, tiene plástico. Ponerle, claro. Ahí va. Y entonces esta impresora 3D hace capa a capa, va dibujando, ¿no? Como va dibujando una pieza arriba de otra pieza, arriba de otra pieza, y así te arma un objeto tridimensional. Claro, no hay que pensar en la... y no hay que imaginarse la impresora esta común de papel en un punto, sino más bien una especie de pequeño o mediano aparato que va como casi construyendo a la vez que va imprimiendo, no sé, algo que vos pones en un programa, como vos decías, que te permite un Corel, algo que te permite hacer un dibujo en 3D, un cubo en 3D, y te lo recrea. Ves el cubo en plástico, por ejemplo. Claro, sí. Y lo genial que... Por ejemplo, en nuestro caso de la prótesis, imagínate que si Felipe desea ahora tener, en vez de un dedo corto, un dedo súper largo que le sirva para rascarse la espalda, es cuestión de diseñarlo e imprimirlo, y en un par de horas, claro, lo que permite la impresión 3D es tener tu dibujo que lo hiciste en una computadora, o sea, lo pudiste haber hecho en 5 o 10 minutos, y después en 2 horas tener
un prototipo ya funcional que lo podés manipular. A ver, Gino, para que la gente entienda, lo que hicieron ustedes es, por medio de una de estas impresoras 3D, acudiendo en principio, creo que después le han hecho sus modificaciones, a una serie de planos e instrucciones que están disponibles en red a nivel abierto, o sea que no es una cuestión privada ni empresarial. Yo he visto, creo, si mal no recuerdo, algún prototipo en una página en México y en alguna otra. Tomaron ese prototipo, lo mejoraron, lo adaptaron y lo desarrollaron, lo llevaron a la práctica acá en un bar, en 3D Lab en Palermo. Claro, lo que hicimos, un día la mamá de Felipe, Ivana, nos manda por un mensaje en Facebook la posibilidad de que existía esto de hacer las prótesis. Y ella necesitaba o la prótesis o una impresora 3D. Entonces nosotros vimos que se podía hacer un proyecto bastante bueno, pero no era como conveniente que iban a conseguir la impresora, porque habría que hacerle modificaciones de diseños que quizás ella no lo podía hacer. Entonces optamos por hacer las manos y las prótesis. Entonces bajamos este diseño que nos manda la mamá de Felipe, y a la primera vista era un diseño bastante precario, bastante simple, y que requería la prótesis. O sea, en sí la prótesis esta llevaba un plástico ortopédico que servía para que Felipe se ponga ese plástico como si fuese un guante. Sí. Que en este caso la última prótesis no necesita este plástico. Exacto. Entonces lo que pasa es que el primer modelo que descargamos a lo largo no iba a servir y no le iba a favorecer a Felipe tener esta prótesis. Entonces llevamos varios meses de diseño hasta que Felipe pudo utilizar esta prótesis. Ahora, Gino, una de las preguntas era, ¿una prótesis en el mercado ortopédica, así para el tema que tiene Felipe, está en los $42,000? ¿Ustedes qué costo tuvieron? 2,000 pesos. A ver, 2,000 pesos hicieron una prótesis. Yo veíamos, y muchísima gente esta semana, a un Felipe emocionado, a una mamá emocionada, me da mucha ternura. Ahí está entrando el top de la hora para que vean que estamos en vivo. Me da mucha ternura verlo a Felipe con su mano nueva, agarrando el paquete de galletitas, riéndose, rascándose que le picaba. Pero es verdad que jugando al fútbol tuvo un problema en un dedo y que ayer finalmente se conocieron Felipe y vos y pudiste reparar este tema. Bueno, lo que pasó es que en una de las notas que le hicieron a Feli, un notero jugando al fútbol le pegó un pelotazo, claro, y le voló el dedo. Claro. Tampoco voy a decir el nombre, bueno, que nos dio un poco de lástima. Sí. Y entonces, bueno, como a Pumpido, digamos. Claro, y aproveché la ocasión, ya que iba a conocer a Feli, de llevarle un montón de piezas. A nosotros las piezas por ahí nos llevarán media hora, una hora hacerlas, y fui con dedos fluorescentes, violeta, blanco, negro. Él quería un dedo fluo, ¿no? Claro, él, porque nosotros teníamos una foto que habíamos sacado con una mano fluo. Sí. Y la verdad que le encantó y nos pidió que si la podíamos llevar. ¿Cómo fue el encuentro ayer? ¿Se conocieron personalmente, finalmente? Sí, la verdad que fue muy emotivo. Porque contame un poquito. Feli, cuando llegamos, no le habíamos dicho nada, solamente sabíamos la mamá y yo y los noteros que íbamos a estar ahí. Entonces cuando llego me escondo atrás de la puerta de la casa de Felipe y la mamá le dice: Feli, vení que alguien te busca. Felipe le pregunta: ¿pero quién es? Y la mamá dice: no sé, vení, salí. Y justo cuando sale lo estoy mirando y tardó en reaccionar y dijo: no. Y se puso ahí en el momento, lagrimió, me dio un abrazo. Fue bastante chocante, ¿no? Bastante impactante. No te olvidas más, ¿no? No, ni loco. Tengo 18 años. Tenés 18 años. Tenés 18 años. Ya estuviste en algunas charlas TED, ¿no? Sí, di una charla TED en TX Río de la Plata hace 2 años. Claro, y decían: ¿de qué va a hablar este pibe? Gino, y bueno, y ahora quizás me esté preparando para dar otra. Gino, ¿qué tal? Hugo soy, buen día, ¿cómo buen te día, va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo accedió a ustedes la mamá de Felipe? A través de un mensaje de Facebook. Ella, la verdad que investigó un montón sobre el tema y fue el puntapié inicial para que empecemos a hacer todas estas cosas en Darwin Research. ¿Y cuál fue el motivo por el cual Felipe había perdido su mano?
Nacimiento. Ah, no, de nacimiento. ¿Cuánto vale una impresora 3D, Gino? Y una impresora 3D está alrededor de los 18.000 pesos de producción nacional. Sí, se, en el sitio este famoso Remates, digamos, para no decir Mercado Libre, hay algunas. Hay algunas en esos precios que está diciendo ahora Gino. Sí, hay un par que están en el precio. Y se puede usar, si no, ahí en el 3D Lab, ¿no? Las del lugar donde de Palermo, donde uno puede ir y usar su propio diseño y tratar de que le salga bien. Claro, en el 3D Lab está la posibilidad de poder llevar en un pendrive un diseño y uno ahí lo puede imprimir. Y nosotros con esta prótesis trabajamos paralelo a lo que es el 3D Lab. Entonces, por un lado tenemos todas las maquinarias, que la verdad que son bastantes y útiles, que nos provee el Lab. Y después todo lo que es estudio de diseño, gente, y eso estamos trabajando en lo que es Darwin, que Darwin Research, que trabaja ahí arriba del 3D Lab. Están con todo, vos tenés 18 años, te definís como un inventor. La verdad es que lo que a mí me encanta es inventar, porque uno puede ser creativo, puede explayar todo lo que piense en una maqueta e inventar cosas. Y Pepe, se hace así un inventor, ¿te gustan también las cosas de los pibes de 18 años? Me imagino, ¿no estás todo el día metido en el gabinete inventando? ¿Tenés tiempo para otras cosas, para divertirte, para otras cosas? ¿O estás todo el día metido con eso? Y la verdad es que a la mañana voy a la facultad, sí. A la tarde me voy a trabajar, por así decirlo. No es un trabajo, sino es como una pasión. Sí. Y después me quedará tiempo para estudiar o hacer algún... o andar con amigos un rato, pero... Nada, no mucho, o sea, el Mundial no lo vas a ver. La verdad que no. ¿Sin codificar hoy a la tarde? Por supuesto. Bueno, ahí sí, ahí estamos de acuerdo. Sí, Ana, ¿qué querés preguntarle a Gino? ¿Sabés qué, Gino? Soy Ana, ¿cómo se coloca ese dedo? ¿Cómo es? Bueno, la prótesis tiene dos puntos de sujeción, uno que es en el muñón y otro que es en el antebrazo. En el antebrazo tiene un punto fijo y lo que nosotros llamamos punto móvil en el muñón, que es donde se agarra la palma. Entonces en el antebrazo sale un hilo hasta la punta del dedo y cada vez que Felipe mueve para arriba y para abajo el muñón, como no sé si vieron los juguetes chinos, las manitos que servían para agarrar cosas viejas. Sí. Un juego de los 80, creo que sí, era. Sí. Vos no habías nacido. Yo no había nacido, claro. Pero sin embargo tengo una. Sí, obvio. Y, buen inventor. Y bueno, es el mismo principio que esa mano, pero el punto fijo vendría a ser el antebrazo y el punto móvil que hace articular toda la mano es el muñón. Entonces cada vez que sube y baja su muñoncito, la mano se abre y se cierra. Gino, la gente que se quiera conectar con ustedes por cualquier tipo de iniciativa y demás, ¿dónde lo puede hacer? ¿Cuál es el método más sencillo? Nos puede buscar a nosotros en Facebook, a mí o a mi socio, Gino Tubaro, o a Rodrigo Pérez Güey. Y después nosotros publicamos en nuestro Facebook, que es Darwin Research, un formulario para toda persona que esté en esta situación como Felipe y necesite una prótesis, porque una de las cosas que habíamos propuesto es que una persona puede pagar 4.000 pesos, pagarlos, porque la verdad es que es el costo que a nosotros nos sale es 2.000 pesos, no le inflamos de más ni de menos para pagarnos algo nosotros. Sí. Entonces hicimos la opción que si alguien le quiere dar una mano a otro chico o otra persona que pague el doble o que pague 2.000 y le armamos la suya, sí. O que diga que no puede pagar los costos, y nosotros con una lista de personas que ya somos más de 100, si no me equivoco, estamos recurriendo a las personas, a entes públicos que nos puedan ayudar a costear lo que salga a hacer estas manos, ¿no? Fantástico. Gino, te veremos. ¿Dejaste traslucir algo en la TED, en esta TED enorme que va a haber en Tecnópolis? ¿Estarás por ahí? En esa no, en una más chiquita. Estás preparando algo. Sí. Che, y la última pregunta por nuestra parte, agradeciéndote y felicitándote. La verdad nos puso muy contentos, muy orgullosos de que esto se haya hecho acá por pibes inventores y creativos y soñadores acá en nuestro país. ¿Qué querés ser cuando seas grande?
La verdad. Lo que vengo haciendo hasta ahora. Sos un grande, Gino, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Chau, Gino Tubaro, uno de los responsables de la mejor noticia, según no de la semana, sino de los últimos tiempos, que tiene que ver con la creación de una mano, de una prótesis para un chico de 11 años en Tres Algarrobo. Esto se hizo acá, en la ciudad de Buenos Aires. Chicos entusiastas, creadores, inventores, lo convirtieron en una hermosa realidad.